La primavera se abre paso a través del crudo frío invernal. Las primeras plantas emergen de su prisión de hielo. Los circos y hondonadas van llenándose del agua procedente del deshielo, y el lago surge de la nada. Y parece que sí, que hay dragones aquí. Sin embargo, se trata más bien de unos dragoncitos de apenas 10 centímetros de longitud. Tras pasar 8 meses hibernando entre las grietas bajo la capa de hielo y nieve, ha llegado la hora de que los tritones se conviertan en animales acuáticos. Nuestros pequeños dragones están aletargados y entumecidos al principio. Aún tardarán un tiempo en sacudirse de encima la fatiga primaveral. Una vez conseguido, están listos para cazar. Las larvas erizadas de la mosca del aliso resultan tentadoras para los tritones hambrientos. Aunque hay que tener buenos reflejos para atraparlas. Estos pequeños dragones, junto con los copépodos de color rojizo que a veces se congregan en grandes números, son los habitantes originarios de las aguas frías y cristalinas de los Alpes. Hubo un tiempo en que había cerca de 1 millar de lagos de montaña como este, en los que los tritones y los diminutos copépodos eran los reyes del lugar. En la actualidad, estos lagos son una rara joya en las montañas. Hace 700 años, unos forasteros invadieron el territorio de los tritones. Diversas comitivas de monjes llevaron animales de carga cargados de barriles de agua por los senderos hacia las cimas de los Alpes. El agua es un elemento esencial en muchos de los sacramentos de la cristiandad. El agua bautiza a las personas en la fe y también limpia el pecado. El elixir divino de la vida ha sido siempre un elemento fundamental para las órdenes religiosas cristianas. Ahora bien, esta expedición de monjes a las cumbres alpinas no obedecía a razones espirituales, sino más bien prácticas. Los monjes cristianos sabían ya por entonces algo que los cazadores del Imperio austríaco aprendieron mucho tiempo después.
que los peces de las frías aguas dulces de los lagos de montaña son los más sabrosos. A lo largo de los siglos, lagos remotos, donde originariamente no había peces, fueron llenándose deliberadamente con miles de truchas y salvelinos. Estos peces cambiaron el ecosistema de los lagos. Se alimentaban de copépodos rojos. Y también depredaban larvas de tritones. En pocos años, los tritones y copépodos desaparecieron por completo de estas aguas, dejando los lagos para uso y disfrute exclusivo de salvelinos y truchas. En la actualidad, la ciencia moderna ha llegado hasta los picos alpinos y sus lagos. Los peces han logrado llegar a lo más alto. Los servicios federales austríacos para la defensa de los bosques han iniciado una campaña para conservar las especies de peces más antiguas. Estos lagos están a tanta altura que los peces no pueden llegar hasta ellos siguiendo el curso ascendente de ríos y arroyos. A lo largo de múltiples generaciones, las especies piscícolas que viven aquí se han adaptado a la perfección al duro clima alpino. Muchas de las especies que pueblan los valles se han cruzado con otras procedentes de regiones más meridionales, distanciándose bastante de las especies alpinas de peces en cuanto a su genética se refiere. Ahora bien, como otros peces no pueden llegar hasta estos lagos remotos, los peces que los pueblan no se han cruzado con otras especies. El hombre suelta peces aquí, no para satisfacer con este manjar a los paladares más exquisitos, sino para crear una reserva genética para la posteridad. Los gélidos lagos de montaña son el hábitat ideal del salvelino. Basta un ligero ascenso de las temperaturas para que el mundo submarino cambie drásticamente. Los seres que pueblan las aguas difieren bastante en función de la profundidad de estas, de la incidencia y duración de la luz, de las corrientes y del tipo de subsuelo.
Ahora bien, no solo los lagos de montaña albergan un mundo misterioso. Grandes cantidades de agua quedan atrapadas en las profundidades de la montaña en forma de hielo. Las corrientes aéreas que atraviesan estas grutas mantienen la temperatura bajo cero, cosa poco habitual dado que las cuevas, por lo general, son más cálidas, con temperaturas que rondan los 5 grados centígrados. La cueva de hielo de Dachstein no fue descubierta hasta principios del siglo XX. En junio de 1910, una expedición cruzó por primera vez el umbral de este mundo de piedra y hielo. En la oscuridad más profunda, provistos únicamente de unas linternas para iluminar el camino, tuvieron que descender por una peligrosa pared vertical de hielo de 25 metros de altura para alcanzar el fondo del abismo. Pese a todo, mereció la pena. Una vez vencido ese obstáculo, les aguardaba un paraíso único y lleno de magia. Desde su descubrimiento, estas extraordinarias esculturas de hielo no han dejado de atraer a miles de visitantes cada año. Sin embargo, esta gigantesca cueva de hielo es solo una más de las 600 cuevas que hay en la región de Dachstein. El paisaje de la región está surcado por innumerables hendiduras y grietas. Son un escondrijo ideal para la legendaria víbora común o europea. Se dice que estas víboras son compañeras de juegos del mismísimo diablo y que ascienden desde el averno, deslizándose por las infinitas grietas para elegir víctimas para su amo y señor. Al menos eso cuenta la leyenda. Si bien la única verdad que encierra esta historia es la referencia a las infinitas grietas, son típicas de este paisaje tan especial que conocemos como Karst. En la superficie, el Karst parece completamente seco, como un desierto. Sin embargo, este macizo es, en realidad, un gigantesco acuífero. El agua de lluvia se filtra por las grietas, llenando el complejo entramado de galerías y grutas subterráneas. Prácticamente la mitad de la población austríaca obtiene el agua potable de las zonas de karst.
Ocasionalmente, el agua de lluvia permanece en la superficie acumulándose en hondonadas. Es poco frecuente que se produzcan lagos en los karst. En esos casos, forman pequeños oasis en el paisaje rocoso y a menudo vuelven a desaparecer antes de la llegada del otoño. No es un hábitat apropiado para los peces. Esta vez, la hembra recoge un paquete de esperma y a las pocas horas empezará a depositar los huevos. Cada uno de los 200 huevos es cuidadosamente envuelto en algas. Los jóvenes tritones crecen a salvo, ocultos entre las algas. Su ritmo de crecimiento depende de la temperatura de las aguas. A más de 15 grados centígrados, las crías nacen en 3 semanas. Si la temperatura es menor, pueden llegar a tardar hasta 2 meses. Aquí el clima afecta a todo, no solo al paisaje, sino también a las profundidades de la montaña, a lo más recóndito de la masa rocosa. Al mismo tiempo, en el exterior, las primeras neblinas del alba empiezan a cubrir las faldas de las montañas.
Va a hacer un día precioso. Aunque el viento está arreciando. El saberse los primeros allí y la curiosidad por descubrir más de este mundo extraño y desconocido impulsa a los exploradores a adentrarse cada vez más en la montaña. No siempre pueden seguir el curso del río, viéndose obligados a descender por estrechos pasadizos que corren paralelos al río. Las galerías se estrechan y cada vez les cuesta más avanzar. En estos momentos, cientos de metros de piedra firme separan al grupo del mundo exterior. El tiempo está cambiando. A varios kilómetros de la entrada de la cueva se están formando grandes masas de nubes. Se avecina una tormenta. Siguiendo una ruta paralela, los exploradores vuelven a reunirse con el río subterráneo. Empieza a llover. El agua toma su ruta eterna infiltrándose a través del karst. Completamente ajeno al peligro que se les avecina procedente del exterior, el equipo prosigue su misión e inspecciona una zona de la cueva. Para cuando se den cuenta de que las galerías se están inundando, quizás sea demasiado tarde. La fuerte corriente ha revuelto el barro. Los buzos no pueden ver bien y confían en el tacto para buscar a tientas el camino de vuelta. Atisban un rayo de luz solar. Ya están a salvo. En los lagos, nada pone de manifiesto la catástrofe de la que se han librado por poco. Todavía pasarán horas o incluso días hasta que los karst liberen el agua de lluvia caída y podría ser en alguna zona completamente distinta.
Los manantiales incrementan el nivel de agua de los lagos. A su vez, los lagos inundan las praderas. Se crea un nuevo mundo, un mundo acuático en los pastos alpinos. No obstante, los pastos no durarán mucho tiempo, dado que las algas empiezan a cubrirlos como un manto mortífero tejido con miles de hebras que cubren los prados alpinos. Se libra una batalla silenciosa entre agua y tierra. El verano ha llegado y la temperatura del agua asciende. Ahora los lagos tienen que estar a la altura de su reputación. El organismo federal austríaco para la defensa de los bosques inicia una campaña especial para repatriar al cangrejo de río autóctono de Europa. Los únicos lagos apropiados para este cangrejo son aquellos cuya temperatura no descienda de 16 grados centígrados durante al menos 2 meses al año. Hasta el siglo XIX, estos cangrejos de río eran muy comunes en Europa central. Pero con la introducción del cangrejo, señal de Norteamérica, se desató una plaga y murieron grandes cantidades de cangrejos de río autóctonos. Ahora bien, los cangrejos de río autóctonos de Europa han regresado al lago desbaratando la vida de los pobladores asentados en el lago. Los lagos suelen formarse donde los glaciares dejan un pozo de material fino fruto de la erosión que sella el subsuelo y lo impermeabiliza. El hielo que solía recubrir esta zona desapareció hace mucho tiempo, y eso mismo podría suceder a otras regiones glaciares en el futuro. En el verano de 2003 se batieron todos los récords.
Hay centenares de larvas de tritón en el fondo del lago. Prolifera la vida, ya que los copépodos rojos también se han multiplicado y los tritones se atiborran de ellos. Los copépodos que se han tragado pueden vislumbrarse a través de la fina piel de estas crías de tritón. Cuanto más comen, más roja se les pone la panza. No obstante, aún disponiendo de tanto alimento, los tritones de alta montaña alpina crecen a un ritmo muy lento, con lo que no alcanzarán la plena madurez hasta dentro de 10 años. Siempre y cuando sobrevivan. El final del verano llega a las montañas. El tiempo es más estable, el ambiente está despejado y no sopla el viento. Una vez más, los tritones se ven perturbados, solo que en esta ocasión, el hombre no ha traído peces al lago, sino dragones voladores. Llegan visitantes al lago atraídos por la perspectiva de vivir aventuras. A la montaña Krippenstein y al lago Hallstatter, en la región de Salzkammergut, les separa una distancia de 1.600 metros de altura. Comprueban por última vez las cuerdas y el parapente. Si se dan las condiciones térmicas adecuadas, los parapentistas pueden sobrevolar en círculo las cimas de las montañas durante horas. Les impulsa el deseo de llegar al límite y más allá, de moverse empujados por el viento y volar sin fin. ¿Acaso hay algo que se acerque más a este sueño que dejarse caer lentamente desde la cima de una montaña hasta el valle? Solo los pilotos profesionales tienen la destreza necesaria para aterrizar en la orilla del lago. Los lagos atraen a quienes practican todo tipo de deportes. Las montañas, el aire limpio y las aguas puras. La idea de escapar y olvidarse de todo. El lago parece tentar a la gente a acercarse alrededor. Atrae a deportistas a sus orillas de la misma forma que las cimas de las montañas piden ser escaladas.
Lograr metas es un sentimiento muy enraizado en el ser humano. Y estos paisajes suponen todo un reto, razón que podría explicar por qué cada vez más gente pasa sus vacaciones al aire libre. Quienes se sienten atraídos por las profundidades submarinas viven la belleza y esplendor del mundo submarino cuando el verano llega a su fin. Los submarinistas atraviesan a nado un mundo de sonidos apagados y de luz fantasmal. Viejos árboles recubiertos de algas traen a la mente imágenes de misteriosas bestias míticas. El cangrejo de río europeo se ha asentado en los lagos. En algunas zonas, la población de cangrejo de río europeo ha alcanzado los niveles que tenía antes de ser diezmado por la plaga del cangrejo autóctono de Norteamérica. Su modo de vida es ahora muy parecido al que debía de tener entonces. Los cangrejos de río son decisivos para el ecosistema lacustre, ya que son los expertos en eliminación de residuos al encargarse de los animales enfermos y muertos. El retorno del cangrejo autóctono europeo ha devuelto en parte su identidad a los lagos.
La llegada del otoño se nota incluso bajo la superficie del agua. La luz mortecina y una espesa capa de hojas muertas hunden el mundo submarino en una oscuridad sobrecogedora. A medida que la temperatura exterior cae drásticamente, la vida bajo la superficie empieza a decelerar su ritmo. Todo se aletarga. Las hojas cambian de color de la noche a la mañana. El aire es ya más frío que el agua, y cada mañana los lagos amanecen cubiertos de neblina. Los días más cortos y las temperaturas más bajas son las señales que indican a los tritones que ha llegado el momento de abandonar el lago. Nuestros pequeños dragones han de hallar un escondite más seguro donde guarecerse los 8 duros meses de invierno. Algunos de estos tritones tienen 30 años. Su temperatura corporal desciende y entran en estado de letargo. Las primeras ventiscas invernales envuelven los lagos. El paisaje descansa bajo un mullido manto blanco. En el valle empiezan a formarse los primeros hielos. La tierra de los lagos queda aislada por el frío helador de las altitudes. Todo aguarda a que el sol vuelva a derretir los hielos y el ciclo vuelva a iniciarse.